Ya sé que el título del video parece clickbait, pero no. Todo va a tener su debida explicación en este video que van a ver a continuación. Pero antes, un poco de contexto por si no estuvieron al tanto de estas cosas que anduvieron pasando. Resulta que Disney, en esta ola de agarrar películas animadas y reemplazarlas por seres humanos aburridos, dijo, vamos a poner a una sirenita afroamericana. Y ustedes tal vez digan, ¿y qué problema hay si es una película? Cualquier actor va en cualquier película. Pero no, esto despertó una ola de quejas y críticas de los copitos de nieve que ya todos conocemos. Esos que se quejan por cualquier mínimo cambio que haya en cualquier obra audiovisual. Y la gente está molesta porque le han cambiado la etnicidad a la princesa Disney. Tenía muchas ganas de la película de la Sirenita. Deciden agarrar un clásico amado por todo el mundo y cambiarlo de etnia en pos de la inclusión y la justicia social. ¿Qué ilusión tenía? Lo que me hace preguntarme a mí, Úrsula, la villana de la película, la mala, ¿será negra también? Si yo fuera una persona de color, estaría más ofendido que sentirme representado. Solamente es un dibujo, no imbécil, no solamente es un dibujo, es una obra. Pará, re violento, amigo. Es una película. Este no va a ser un video de contestar quejas de gente que confunde la palabra minoría con minoría numérica, porque prefiero hablar de lo que dice el título. Si bien tal vez haga referencia a algunos comentarios que anduvieron haciendo estas personas, pero no me voy a dedicar a responder punto por punto porque no tiene sentido. Para empezar, la representación en cine u otros medios de comunicación es importante porque en menor o mayor medida influyen en nuestra forma de percibir el mundo. Por ejemplo, hay un video de Lichi que hizo sobre este tema que está bastante bueno y lo deberían ver porque lo hace de una perspectiva interesante y más desde lo personal, que está bueno y podrían verlo. Además, no es una persona que le grita a la cámara y se indigna por una película animada. ¿Qué es forzar la inclusión? Sí, obvio que la inclusión es forzada porque en la mente de cualquier persona, incluso en la mente de mucha gente negra, las personas por defecto son blancas. Ahora, este problema de a quién pone Disney en las películas para que nos represente, medio que es un problema importado, porque no sería un problema muy latinoamericano que digamos. Por ejemplo, cuando hay películas como Coco, que dicen que es un gran avance para la cultura latinoamericana porque finalmente se incluyeron a las minorías dentro del cine norteamericano, y me parece medio triste porque estaría bueno que se deje hacer cine latinoamericano, que compartan un poco la distribución, pero después salen con este argumento del libre mercado, es lo que quiere ver la gente, nadie quiere ver tu cine latinoamericano, y probablemente sea cierto. Acá en Argentina el mayor problema es la incapacidad para hacer cine industrial. O sea, sí existe el cine, hay gente que hace cine, pero no existen los blockbusters argentinos. No es como si alguien mañana pueda agarrar y decir, voy a hacer el universo cinematográfico de Hitus con seres humanos y lo va a estrenar y lo va a poder distribuir. Porque casualmente la distribución de las películas favorece a empresas grandes como Disney. De hecho, en Argentina, el cine suele tener más libertades, porque quien tiene la decisión final sobre la película es la persona que la dirige, teniendo así mucho mayor control creativo. O sea que es más fácil que una persona de cualquier minoría en Argentina dirija una película. Lástima que va a tener menos distribución y menos ganancia, pero bueno. En principio, la inclusión no sería un problema tan grande en Argentina. Pero volviendo a esto de la corrección política y la inclusión forzada, entre comillas, ¿es posible que Disney esté incluyendo gente de distintas etnias para ganar más dinero del que ya gana? Pero por supuesto, o sea, eso que jamás se cuestionó en la historia no es que Disney es una ONG que va luchando por los derechos de las minorías y siempre lo fue haciendo a lo largo de la historia. Lo que sí me parece un poco payaso decir inclusión forzada, porque nunca se quejan cuando fuerzan otras cosas en las películas. Nadie dice, ¿qué hace Iron Man en Spider-Man? Pusieron un hombre blanco para ganar plata, porque en esa película no tiene nada que hacer, salvo que aparecer, tirar tres frases graciosas e irse. Pero nunca se van a quejar porque, no sé, La La Land la protagoniza Ryan Gosling y no John Legend. Cuando John Legend sabe cantar, compuso las canciones y podría ser el protagonista tranquilamente porque es un musical, pero no, está el hombre blanco heterosexual. Ahí nadie se queja. Pero volviendo a este tema de la inclusión forzada y la corrección política, no es que Disney hace esto porque un grupo de tuiteros se le va a enojar y dicen, uy, vamos a cambiar toda nuestra película porque alguien en Twitter se enojó, sino que tiene que ver más con algo que está pasando a lo largo del mundo y que solo se puede explicar con Perón. Uno de los objetivos del peronismo era fortalecer el mercado interno, cosa de que los argentinos nos compremos cosas entre nosotros y así no tener que depender del mundo. En un momento él tiene su famosa frase de que el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados, que hablaba de una unidad comercial latinoamericana, o sea, hacer un mercado fuerte en América Latina y no depender del poder económico de otros países. Claramente esto falló rotundamente en América Latina y hoy estamos hablando de la Sirenita, pero sí hay países donde esto se logró. BTS. Yeah.
Ya sé que viniendo de este canal es poco creíble esta declaración, pero fuera de broma, la existencia del K-pop, no sé, el anime, los doramas, o empresas mega poderosas como T-Series, tal vez esté mostrando la caída del monopolio cultural norteamericano. O sea, esta ola de orientales en Occidente no es que se dio de un día para el otro, sino que fue parte de un plan estatal de empezar a exportar cultura. Ya hice un video sobre esto, pero capaz que no lo vieron, pues no les importa. Pero, por ejemplo, muchos grupos coreanos graban canciones en chino o en japonés para exportarla a otros países. O si no, lo que pasa con India. Por eso ahora ellos tienen uno de los canales de YouTube con más suscriptores del planeta. Con solo suscribirse ellos, ya son mayoría numérica, no dependen de Occidente. Todo este crecimiento de la cultura oriental lo que significa es que, por ejemplo, en Corea nadie necesita identificarse con Justin Bieber o andar leyendo el hilo de Selena Gómez. O sea, lo pueden hacer si quieren, pero no sé, tienen la opción de identificarse con, no sé, Jimin de BTS o Taehyung de Twice. No digo que haya que ir a un nacionalismo ciego, sino que se puede incorporar cosas de otra cultura y hacer producción nacional. Esto se reproduce también en Estados Unidos a menor escala con el hip hop. A veces hay artistas más importantes que cualquier chico afrodescendiente puede ver como modelo a seguir. Tengan en cuenta que la canción más popular en Estados Unidos es una mezcla de música country y hip hop. Por lo tanto, esto no quiere decir que vaya a caer la cultura norteamericana, pero solo da cuenta de que se está diversificando el mundo. Estos grupos que intentan luchar contra la famosa agenda de la corrección política entran en una contradicción bastante grande. Ellos tienden a justificar cualquier tipo de injusticia por el libre mercado, es decir, se le da al público lo que quiere ver. O sea, si todos los protagonistas son hombres blancos y heterosexuales, es porque el mercado lo pide así. Y tal vez en parte sea cierto. Ahora lo que pasa es que claramente el mercado está cambiando. Las empresas están viendo obligadas a incluir personas de distintas etnias, pero no porque alguien en Twitter se les enoje, sino porque están perdiendo público. Ya resulta aburrido siempre ver al hombre blanco heterosexual estadounidense triunfando, mientras los otros personajes están ahí haciendo cosas, por ahí te tiran un chiste y ya está. O sea, no digo que sea siempre el caso en todas las películas, pero en su gran mayoría, y así fue históricamente. Ahora que el mercado se ve obligado a contratar gente de distintas etnias como para no perder público, estas personas patalean culpando a un organismo inexistente o a la supuesta corrección política que en realidad no es tal. Y que si fuese solo corrección política, es lo que vino pasando a lo largo del mundo todos estos años. Antes lo políticamente correcto era la familia, las buenas costumbres, tener dos hijos, y ahora parece que no. Porque se arriesga mucho a que la película fracase, porque nadie va a querer ir a verla, porque lamentablemente, mal que mal, muchas de esas películas, las películas de Disney, como La Sirenita, estuvieron pensadas para una audiencia que es mayormente blanca. Esto no es racismo, ni nada, esto es como es. Bueno, no se quejaban antes y ahora se quejan es porque son conservadores y no porque sean políticamente incorrectos. No es que salieron de la Matrix, sino que les molesta el cambio. Y con eso me voy a despedir diciéndoles que pueden seguirme en Twitter, Instagram. También entrando a este link de Mercado Pago pueden colaborar con el canal. Gracias a la gente que ya colaboró. Quieren colaborar, lo pueden hacer. Si no colaboran, también se les agradece porque están viendo el canal va a seguir igual, con o sin colaboración, pero ayudarían a que compre, no sé, paraguas LED. Así que bueno, nos vemos cuando haga otro video, que tal vez sea el de Red Velvet o capaz que otra cosa, pero no sé. Esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor. Me voy a suscribir, que no me cuesta tanto.